Cámara de Industria de Guatemala presenta. Bienvenidos al segmento económico. Este mes finalizó la Conferencia Internacional de Economía Ambiental que se realizó en Guatemala, la cual reunió a expertos internacionales, representantes de sociedad civil, sector académico, organizaciones ambientales, sector privado, organismos cooperantes y funcionarios públicos con el objetivo de poner incentivos correctos para que la población cuide y proteja el medio ambiente, además de diseñar la infraestructura sostenible para el cambio climático. Actualmente el país realiza programas de incentivos forestales, el PIMPET, el PINFOR, también está el Guatecarbón, también la firma de la carta de intención para venta de bonos de carbono con el Banco Mundial y el canje de deuda para la adaptación del cambio climático. Además, se busca por parte de organismos como CEPAL una reforma fiscal verde para nuestro país. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón, autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Wando. Cámara de Industria de Guatemala presentó. Y con el fin de erradicar la explotación y el trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo implementó un plan de verificación en donde buscan darle fin precisamente al trabajo infantil. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. La ministra de Trabajo informó acerca del plan de verificación que tiene la Inspección de Trabajo, el cual consiste en erradicar las peores formas de trabajo infantil en Guatemala. Este plan tiene como objetivo verificar si existen niños o adolescentes desempeñando cualquier función laboral, en las ventas de cohetes y pirotecnia, así como en las fábricas. Las inspecciones son coordinadas por la Inspección General de Trabajo y con apoyo a la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional. Y si hubiesen actividades en las cuales haya la participación de niños trabajando en este tipo de ejercicios, pues inmediatamente se coordina con la PDH y con el Ministerio Público para activarse de una manera tal que reduzca este tipo de acciones que lógicamente dañan a la niñez guatemalteca. La verificación se inició el miércoles 13 del mes en curso y al momento no se tiene ningún reporte de anomalías. Las verificaciones darán por finalizado la última semana de diciembre. Por una Guatemala en paz, Carla González y Byron Secaida. La declaración de nulidad absoluta del contrato de usufructo oneroso entre la empresa portuaria Quetzal y la terminal de contenedores Quetzal, sea conocida como TCQ, podría generar una demanda contra la República de Guatemala. La Procuradora General de la Nación señaló que en busca de una mejor solución para todos propusieron a la empresa TCQ que pagara una reparación al Estado por haberse portado de una manera ilegal y revertir disposiciones en el contrato como lograr que al final de este el Estado de Guatemala recibiera las grúas. Pero ni con la empresa ni en el Congreso se contó con las acciones necesarias. Esto es algo que lamentablemente no terminó bien en el Congreso de la República, desde luego que los diputados, a pesar de que el señor presidente hizo llegar una iniciativa de ley para que hubiese una concesión directa, no lo hicieron. Hoy tenemos una sentencia en donde se declara la nulidad absoluta del contrato y como consecuencia de ello esperamos, sí, que la sala amplíe su sentencia indicando que efectivamente tiene competencia para conocer sobre los daños y perjuicios, porque es la consecuencia lógica la declaración de la nulidad. La procuradora indicó que está consciente de que Guatemala podría enfrentar una demanda por incumplimiento de contrato y que su trabajo es defender a Guatemala. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Silvia López. Y a pesar de que faltan 15 días para que finalice el año fiscal, el Consejo Departamental de Desarrollo prevé llegar hasta un 95% de ejecución presupuestaria. Sin embargo, hasta el 30 de noviembre pasado se reporta un 61.8% de 135 millones de quetzales. Hasta el 30 de noviembre, el Consejo Departamental de Desarrollo registró un avance de ejecución presupuestaria del 61.8% de los 135 millones de quetzales que se deben ejecutar hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, tres municipios no han superado el 20% de ejecución, lo que ha atrasado el proceso. Son aproximadamente como tres municipios que están pendientes, pero todavía tienen ellos un aproximado de 10 días para poder
alcanzar la meta y poder mejorar la ejecución de su presupuesto a nivel de municipio. Bueno, los que teníamos un reporte de que iban un poco atrasados está el municipio de Ocos y el Quetzal. El Rodeo, San José del Rodeo también. El acuerdo que se llegó en el último CODEDE fue que tenían que entregar a mediados de diciembre ya un avance mayor del 60%. Se muestran optimistas al aseverar que en los restantes 15 días para que finalice el año podrían alcanzar hasta un 95% de ejecución presupuestaria, mientras que el resto se perdería en el fondo común. Esperamos alcanzar el 95% a finales del mes de diciembre. San Marcos fue la sede de la reunión del Consejo Regional de Desarrollo, donde se dio a conocer que la región suroccidental del país aún no registra indicadores sociales de reducción de pobreza. Tenemos algunos índices sociales que no han sido del todo bien visto, ¿verdad? Y pues podemos ver pobreza muy, muy extrema, ¿verdad? Una pobreza, ¿verdad? Para algunas personas inimaginable en algunos lugares. Sin embargo, las personas que han estado en algunos cargos públicos no le han dado respuesta a esas necesidades, ¿verdad? Por diversos temas, si ustedes lo quieren ver, políticos, administrativos, técnicos, por un montón de factores. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Bueno, ahora muy oportunamente vamos a revisar las condiciones del clima. Tigo, conecta con las mejores experiencias. Presenta. Muy buenas noches a todos ustedes. Condiciones del clima para mañana martes sobre el territorio nacional. Tenemos influencia bastante débil de alta presión. Esto podría provocar también cielos nublados, especialmente sobre la franja transversal y el norte. Podríamos tener, según clima ya, alguna presencia de lluvia sobre el departamento de Petén y de Izabal y cielos parcialmente nublados en toda la meseta central y occidental, así como en la costa sur. Las temperaturas, pues continuamos con descenso nocturno, especialmente sobre el altiplano occidental, 9 grados en Quetzaltenango y San Marcos, 8 grados para Totonicapán, 10 en Sololá, Zacatepeques con 14 grados, Chimaltenango con 13 y 15 grados en Ciudad de Guatemala, esto en la meseta central. Vamos a tener temperatura en toda la costa sur, mucho más cálida, al mediodía entre los 34 a 36 grados centígrados con una mínima de 21, Santa Rosa se mantendrá entre los 18 a los 31 grados, el Progreso de Chiquimula con máxima de 30 grados, Zacapa con 31, 24 grados en el departamento de Jalapa, Jutiapa entre los 19 a los 29, Petén con una máxima de 29 grados, Quiché entre los 12 a los 21, Alta Verapaz podría subir a los 23, Baja Verapaz a los 27 y 28 grados en el departamento de Izabal. Los espero con más información al finalizar Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Tigo, conecta con las mejores experiencias. Presentó. Gracias Marisol por el reporte. Nosotros hacemos una pausa. Familias de reos toman las calles y exigen que se reanuden las visitas en los centros carcelarios. Al regresar, le contaremos los detalles de esta polémica.